En cuestión de equipo, es muy importante sacarle lo que es el collar legendario, porque da directamente lo que es crítico y daño. Vamos acá a collar legendario y da pues lo que es crítico y ataque físico. Es lo que le conviene a la ballestera. Crítico, ataque físico. Y la parte acá de evasión crítica es muy bueno. Así que buscar este collar es excelente. Yo lo busqué, pero no me salió lo que fue el cuerno, me salió en Oscuraria. Pero seguimos haciéndolo. Y la otra parte importante legendaria que he visto también es el arco. Serían como dos cosas muy importantes a obtener. El arco, el collar y también esta arma secundaria en un tier 3, más 6, más 10 por allí. Es bueno porque da pues ataque físico, precisión y eso es muy, muy importante para ella. En equipo sería como esto. Ya lo otro sería los aretes, también son muy buenos para la arquera por la parte de debilitación. Lo que busquen aquí también en lo que son los bonus, hay que buscar debilitación. Aquí pues lo dejé aquí y no lo volví a molestar, pero sí buscar que tengan debilitación. Debilitación, aumento de noqueo. Este tipo de bonus son buenos para la ballistera. Aquí tengo una reducción de daño de golpe, pues es un SS. Pero casi no sirve, porque si debilitan o noquean a una ballestera, pues prácticamente estaría muerta, pues así tenga esta parte de golpe. Entonces lo que necesitamos es evasión. Acá puse eso de reducción de golpe, pues aparte de que pues, quedó allí, infla bastante el número. También lo potencié con lo que es este collar, que es la reducción también de daño de golpe. Y no funciona, porque prácticamente la noquean y se muere la ballestera. Hay que buscar entonces bonus para ella silenciar o ella evadir todo ese noqueo, ese silencio. Aquí también lo puedo modificar, simplemente que me salió tradeable y no, bueno, no lo pueden ver ustedes, pero bueno, este es tradeable. Lo que quiero es fabricarlo nuevamente y este colocarlo a la venta. Debe estar, ¿qué? ¿A qué precio debe estar? Cuando recién lo tradeé, lo fabriqué. Estaba en 2500, ya va en 1500. Ya perdió 1000 de oro. Bueno, eso. Acá obviamente también buscar lo que es debilitación. Este, cambiarlo, a cambiarlo por el otro brazalete. Este, buscar a tenerlos a tier 2 y ya. La idea ahora es buscar esto a tier 2 y ya buscar la forma de empezar a fabricar algunos ítems legendarios. Y en busca de ya sea de cuernos o de material. Espero que lo compartido aquí te haya sido de ayuda y agrado. Espero que me apoyes con tu like, con tus comentarios, el compartir, el suscribirte si aún no lo estás. Y también el deslistarte en el grupo de WhatsApp para estar pendiente cuando lleguemos a los 1000 suscriptores sobre el evento de los 1000 suscriptores, valga la redundancia. Espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en el día de mañana. ¡Chao!